Vaya, Antonio, ahora me doy cuenta. Míralo, ahí lo tengo. Este que está allí mirando. Bueno, sí, sí, ese. El que tapa el otro justo ahí. Ahora, está ahí a la izquierda. El de la izquierda, que te está mirando. Mira el de los cuernos, sí, sí, que es muy grande. Ese. Perfecto. Muy bueno. ¿Sí? Vamos, busca. Cookie, com. Ahí lo tiene, mira Pluto, ya la encontré a Pluto. Muy bien, Cookie, muy bien. Bueno, nos estábamos despidiendo de este maravilloso día de hoy. Ya son las 6 de la tarde, ya está atardeciendo. En un rato será de noche. Cuando ya creíamos que habíamos dado por concluida la caza de hoy, hemos tenido este regalo de este gran impala, maravilloso impala. Y el tiro ha sido magnífico, el tiro ha dado en todo el cuello. Todo el cuello. Ah, y bueno, un ejemplar precioso. Vaya, cuatro animales hoy. Cuatro animales en el día, ¿qué más pedir, no? Imposible. Más allá, ya. La verdad que hemos estado lindos, certeros, ¿no? Porque sí, hombre, ha sido tiro y animal. Y todos han quedado en la huella, como dices tú. Sí, sí, además que yo creo que le tenemos que dar las gracias al rifle, okay. Más que al indio. La flecha, pero la alguien la tira. Bueno, pero es que estaban teledirigidas. Ah, teledirigidas. Así que magnífico, vaya día, ¿eh? No se puede pedir más, Antonio. No. Es 10 sobre 10. Todos los animales que pudimos tirar los llevamos. Así y hemos que visto mucha caza hoy. Mucha caza, todo el día. Qué bien. Muchos animales. ¿Estás contento? Muy contento. Lo que me van a sobrar días. No. Eso siempre pasa los primeros días. Los primeros días. Vamos muy rápido y después, bueno, pues las cosas cambian, o el aire, sí, o el día. Correcto. Pero lo no, que me día quedó claro, como dijiste tú hoy, Antonio, bicho que da para tirar, hay que tirarlo porque mañana no sabemos si está. En la oportunidad hay que aprovechar. No hay que perderla. Y aquí dan muy poca oportunidad. Cuando se da hay que aprovecharla. Así que nada, pues nada, nos despedimos, hasta mañana. Y nada, como siempre os digo, que disfrutéis de estos ratos. Gracias. Buenos días, Moni. Today wing. The wing.
Bueno, pues nada, una mañana fresca, viento, ha habido mucho viento esta noche y da fuerza 5 de viento hoy. Malo para la caza, pero bueno, haremos todo lo que podamos. Ayer fue un día magnífico, 4 animales. Y hoy, bueno, lo que pasa con estos tiempos de frío y viento es que los animales están metidos en el monte y no quieren salir. Pero bueno, como estamos en época seca, que es la época ahora que hay menos comida, entonces le damos un apoyo, a media mañana le damos un apoyo de comida y suelen salir porque le ponemos, como se dice, golosinas, ¿no? Le ponemos comida muy buena para los animales y le encanta, entonces se mueve mucho más. Entonces lo que haremos, viendo cómo está la situación, pues pondremos comida y entonces salen del monte a los animales a comer y podremos ver la caza. Así que ya iremos contando, ¿vale? Hasta ahora. Buen día, Rafa. Buena caza hoy. Buenos días. Buen día. Fresca mañana. Nada. ¿Va a caer? Sí, pues que se ha levantado
ha caído, se ha levantado, se ha caído de un ano. Yo, papá, no, no pasa nada. No, no pensé que iba a ser tan rápido el tiro, no alcanzó. Bueno, pues nada, hemos tirado un kudu, nada más salí, lo hemos visto, lo hemos bajado del coche, lo hemos ido cortando, lo ha tirado Mariano, perfecto. Se ha levantado, pero lo he visto que se ha caído, se ha vuelto a levantar y dice, ¿le tiro? Yo digo, no, no, sí está. Pero o sea, aquí se ha apoyado no sé a dónde. No ha oído. Y ha corrido. Bueno, nada, ahora pondremos a Paulo a buscar y a los perros a ver si damos con él. Hombre, los damos. Si no, ahora más tarde, pero daremos con él. Lo de siempre, esto es los kudu, los ori, son animales que se le pega el tiro y son tan fuertes que suelen estar a veces cuando se van heridos 4, 5, 6 horas hasta dar con él. Pero bueno, esto es la caza y no podemos hacer otra cosa que aceptar como es. ¿Cómo son las reglas de juego? Así que vamos a llamar a Pablo porque con las prisas me he dejado hasta la radio en el coche. Y nada, y seguimos cazando y iremos con... seguí aquella, la hemos estado siguiendo como 200 o 300 metros y ha visto que esa es la huella, no es, y debe de volver al camino, ha ido cortando por el monte hasta dar con la huella de entrada. Ahora veo que la he encontrado porque tomó ritmo otra vez, ¿vale? Y eso es, entonces sé, sí, por eso os preguntaba, pues digo, ahora dirá, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Este nos está tomando el pelo y nos está paseando por el monte. Es muy habitual esto, que personas que no han vivido esto, de que crean que le estamos tomando el pelo. Porque es tan exacto todos los movimientos y todas las rectificaciones que el cazador a veces se queda diciendo, a ver, esto no entiendo nada. Entonces por eso... te lo he explicado, porque sabía que tú decías... Vivo no, para allá, volvimos. Exacto. Pues aquella huella no es, y entonces como sabía que aquí, que yo le he dicho, aquí ha entrado también, no sé si me has visto, le he dicho. Sí, antes de avanzar, antes de avanzar por el camino. Exacto. Dice, sí, pero vamos y aquella. Entonces, ha descartado aquella... y volvió. Entonces, ahora, ¿vale? Seguimos. Anda por allá, me parece, lleva, por favor. Allá va.
Mariano se ha cambiado hoy la gorra, no sé si te va a dar esto que para que te dé más suerte o qué. Vamos a probar otra, ¿no? Nada. Pues no a cambiar sé, y no poner todos los días la misma ropa. Porque no hemos dado cuenta, pero si no, no sales tú de casa hoy si no traes la otra gorra. Si no hacemos la propaganda de Hunter Dreams. Bueno, estamos aquí en esta finca que ya venimos mucho. Estamos buscando un Niala. El Niala se te está resistiendo, ¿eh? Hasta ahora no aparece. Ayer estuvimos en casa buscando Niala, que tenemos bastante, y no vimos alguna hembra, pero no vimos ninguno. Y hoy estamos aquí, bueno, llevamos poco tiempo, estamos viendo mucha caza, ¿eh? Mucha caza. Vimos varios, Oryx, Kudux, Faco, Impala, pero Niala hasta ahora no. Bonita finca, ¿eh? Muy linda finca, muy linda. Así un día precioso. Un día hermoso de sol. Natalia está disfrutando. Natalia hoy está disfrutando, está como una reina. Mira, Rafa, como una reina. Una mañana preciosa, un sol divino. Divino y una temperatura muy agradable. Así que nada, vamos a echar un día de campo aquí magnífico. Vamos a comer aquí, nos hemos traído unos bocadillos. Después nos pondremos a los facos y echaremos el día. Así que nada, iremos contando, ¿no? A ver cómo nos va. Claro que y sí. Y que aparezcan los Niala. Exacto. Chau, chau. ¿Cómo es que dicen los bichos? Chau, chau. Chau, chau. Chau. El otro está parado allá adelante. No se va. Niala. Niala. Bueno, pues nada, un día precioso, ¿eh? Un día. Ya no es
la caza, lo que hemos visto muchísimas, es el olor, los pajaritos, todo lo que conlleva la caza, ¿no? Pues la caza es lo que estamos buscando, pero... La meca final, digamos, pero o sea, todo el entorno. Nos envuelve a este mundo tan espectáculo como es la caza. Bueno, aquí hemos cazado un magnífico niala macho, muy bueno. Nada, lo ha visto Paulo, pues estábamos nosotros viendo un estimba, que le estábamos haciendo la foto y nos ha marcado y bueno, nos hemos ido para adelante con el coche y después nos hemos metido por el monte y le hemos podido tirar. Y hemos hecho un lance cortito, pero muy bonito, ¿verdad? Muy además bonito. Se tapó, no se tapó. Ve, se tapó tanto. Se tapó todo. Todo y no se veía, pues sí. Se había metido detrás de unos matones. Así que... Y tuve que tirar al centro de la paleta porque la parte de atrás está tapada con ramas. Sí, pero, la parte del codillo. Pero tira, ha visto cómo ha caído el animal, ¿eh? Perfecto. El animal no ha dicho ni faba. Así que muy contento, es su quinto antílope y nada. Y ya está haciendo, pensando que va a cazar en el próximo viaje. ¿Cuál, cómo vamos a armar la nueva cacería? El próximo. Agradecerte, Antonio, a ti, la verdad que todo muy bueno, la casa, los animales, la calidad de los mismos muy buena. Muchas gracias. Y bueno, y la hospitalidad y la atención en el lodge, impresionante. Gracias a vosotros, Talia, ven, vente aquí con nosotros, ponte aquí en el medio. Aquí Natalia, que ha vivido unos momentos magníficos con su marido, con su compañero de vida y gracias a ello con nosotros. Pasó unos días preciosos, aún nos queda unos días vivir con ellos. Pero bueno, como siempre os digo, cuando cazáis con nosotros es tanto lo que hay fuera que no veis, que es la vivencia. Los momentos, las charlas, las risas, pues todo eso lleva a esto, a hacer un regalo precioso, que es lo que venía a buscar a la caza y pasar unos días maravillosos e inolvidables. Recuerdos que no se borran nunca más. Efectivamente. Inolvidables. Y que hemos hecho unos amigos y que ellos han hecho otros y que aquí cuando se vayan, pues dejan un trocito de su corazón en el nuestro y lo tendremos siempre muy en cuenta y recordando sus lances y su vivencia que hemos vivido con ellos, tanto con Natalia como el gran cazador. Agradecidos nosotros, Antonio, hermoso gracias. Todo, gracias a vosotros. Los animales, la finca, la atención que hemos recibido, tanto de Antonio como de Silvia, así que estamos pasando unos hermosos días. Muy lindo. Gracias a vosotros. Muy recomendable. Muchas gracias. Súper recomendable. Lano. Sí. Y Natalia, muchas gracias. Bueno, seguimos cazando, ¿eh? Seguimos. Último día, Rafa. Bueno, y vamos a echar la caza del Springback. Y bueno, el último animal que me queda. Con este completaríamos 7 de toda la ronda de animales. Así que bueno, esperemos tener suerte. Y nos vemos con el tiro. Mucha mierda. Muchas gracias.
Ok, ok. Sírveme. Tranquilo, tranquilo. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí.